Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí estamos, sábado por la mañana, en las pistas para hacer el entrenamiento. Ya sabéis que a partir de ahora, martes y sábados siempre series. Los martes más cortitas, los sábados más largas, ya logré coger la chispa de velocidad y probar todas las zapatillas que tenemos. Y hoy tenemos nada más y nada menos que 7x1000, algo fácil y rapidito. Y aquí estamos con los green, a Nadín, que viene de Argentina, que lo hemos engañado. Él quería hacer turismo, ver tiendas y decir, sí, pero primero entrenamos. Y encima estamos haciendo el calentamiento por las pistas, ni salir a la calle. No voy a hacer que se escape. Pero nada, después de 7x1000, el turismo y ver tiendas se ven mucho mejor. Y aquí vamos. Y ojo, que hoy tenemos test de zapatillas, ¿eh? Aquí tenemos las X-Step, las Hyperion Elite y las Alpha Fly, ahí están. Estas me las dejo para las dos últimas series, cuando vaya a petar tiramos del comodín de las Alpha. Y empezamos con las que yo creo que ayudan menos, que serían las X-Step, luego las Brooks y luego las Zoom. Y ya está, y básicamente, bueno, la primera serie la hacemos con las Glycerin. Y luego ya es ir cambiando. Cada dos series cambiamos zapatillas. Y ya está. ¿Cómo se nota que hay pocas ganas, eh? Nadie quiere empezar. Bueno, dos vueltas y media. Vamos, va. Start. ¿Ya o qué? Start y lap, que te has puesto. ¿Vamos? Vale, vamos. 3, 2, 1, ale. Arrancamos. Con la Glycerin, ¿eh? Primer cambio hecho, ¿eh? Ahora con X-Step. Vamos a ir subiendo, ¿eh? 3.44 la primera serie. Vamos a por la segunda. 3.38. Y casi con la misma sensación de esfuerzo que la Glycerin. Pero en fin, la segunda. Vamos a hacer. Ya tengo ganas de las Hyperion. Y como no, de por fin probar las Alpha. Eso es como un juguete. Bueno, 3.35 y cambio a las Hyperion Elite. Vamos subiendo, ¿eh? ¡Corre, corre! Este, hacemos 3.35 cómodos, ya damos la gracia, sin sudar. 3, 2, 1. Ya da mi relevo. ¿Cómo se aparta? Yo digo, ir a tirar. Hombre, hacía así con el brazo. Esto va por orden de precio de zapatillas. Las caras delante. 3.32. Diréis, no, es que estás corriendo más rápido. Hombre, sí, estamos corriendo más rápido. Pues yo intento que la sensación de esfuerzo sea parecida. Para que sea real. Voy a un ritmo que yo me noto cómodo, independientemente de la zapatilla que lleve. Y nada. Una y por fin cambio a las Alpha. Una pena, porque se me ha olvidado el potenciómetro, pero porque estoy canelo, porque tengo dos. Me podría dejar uno para las de montaña y otro para las de asfalto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque el martes con los vatios medí los vatios y las series y sí que se nota, ¿eh? Pero todos esos datos me los guardo para cuando hagamos el vídeo del análisis, para que veáis con vatios cuánto se nota la diferencia. 3.31 la última. Y vamos ya por las dos últimas con las Alpha. La primera vuelta 3.12 me ha marcado ahí. Os tengo que decir que ya solo de ponértela ya notas diferente. Media talla más. Tenemos mérito, pero, hoy de seguir eso. ¿Las estrenas hoy? Sí, hoy estreno de zapatillas ya. ¿Qué tal?
Vamos a ver. Esa ya ni se lleva, ni se lleva. Arrancamos. 5, 4, 3.27, ¿eh? Luego trampa rojo. No, dirán lo que quieran, pero las zapatillas se notan una barbaridad. De las Hyperion a estas, yo sé que al principio no parecen cómodas porque dicen, no, pero son un pelín, son un poquito más estrechas en la punta. Noto la placa o la zona hasta del puente, el pie va en el aire, esto de aquí. Ya es el pie, o sea, va flotando. Pero se corre más rápido. La primera vuelta, 3.26. Es lo que hay. Sí, a ver si aguanto, pero que va, tío, porque él no se cansa. No. Pero, tú, ¿pero tú tienes unas alfa? No, yo tengo el carbono barato. Claro, es lo que hay. De los pobres. Carbono bueno. Bueno, queda una. El carbono de los pobres llevas. Las SP. Special Product. Sí. O Speed. Como quieras. Ay, bueno. Pobre Rubén, necesita unas alfas. Bueno, estaba. ¿Cómo se llamaba bien, tu novia? Lidia. ¿Lidia? Sí, me va a comprar una. Regálale a Rubén unas alfas para su cumple, que si no, aquí en los entrenamientos se nos desmotiva. 3.25. Aquí llega José. Y por ahí viene Rubén. En desventaja, pero es lo que hay. Míralo. ¿Cuánto has hecho? No me lo he marcado, voy a confiar en esto. Vale. 3.33. 3.40. Yo igual, 3.25. Y doy fe que las zapatillas se notan. Pero se nota mogollón. ¿Sabes dónde se más se nota? Cuando sí. Pasan los kilómetros, sí. Que llevan mejor cuando estás cansado, puedes mantener un ritmo más rápido. Sí. Yo creo eso, sí. Eso sobre todo. Yo, lo que dice Rubén, se nota que puedes aguantar más tiempo corriendo, te cargas menos. Sí, porque yo ya pero, iba con estas que no estoy acostumbrado sí. A correr de punta. Iba. Pero vamos, que corres más rápido, independientemente. Ya ha sido sacarlas y ya los demás hemos ido a menos. Sí, sí. Yo las he visto y digo, ¿para qué? Ni van a intentar seguir ya. Hemos hecho una vuelta. Hemos hecho toda la serie juntos, pero cuando me he puesto las alfa, me la primera serie me he ido 5 segundos y en la segunda 8. Acá mal símbolo en punta. No, bueno. Sí. La primera vuelta 3.25, 3.26 la hemos seguido, pero luego ya cuando le quitas claro. La zapatilla ya. Pero luego he hecho que no os lo creéis, pues probarlas. Luego os digo más diferencias. Sí, yo bueno. Y entrenamiento terminado, ¿eh? Venga, Josemi. Estás a un prototipo, no lo vais a ahí. Y Rubén baja tal vez ya a lo peor, a las pegas suyas. Es que lo que volver, hay que volver a bueno, vamos, va. Y Navin que ha terminado, ¿eh? Bien, bien, me gustó. Bien. A 3.50. Bien, bien. En pista guay, ¿no? Guay. ¿Y calor? Y calor húmedo, sofocante. Es lo que hay aquí. Bueno, vamos. Vale, va, enfriamiento. Siempre hay que hacer 5 o 10 minutos de enfriamiento para oxigenar otra vez las piernas y que vuelva todo a la normalidad. Vale, vamos. Creo que la piso hoy es para. Y yo siempre hacemos la vuelta al revés para terminar de cargar la otra parte de las piernas, si no. A cargarte, a cargarte. ¡Venga, Gorka! Y ahí David. Y Yoli. ¡Venga, Yoli! Vale. Cada vez ya le vamos pillando el truco a las series y llevamos 2 días. No digo nada. Ha sobrevivido aquí Nadine, ¿eh? Date la vuelta. Eso, y saludos a los de su grupo, ¿eh? Saludos a los amigos de RCA. Ahí. A ver si venís aquí a entrenar con los Green aquí el año que viene de vacaciones. Claro, ¿no? acá tenemos que venir. Claro. En pista se corre bien, ¿eh? Al final. Sí, sí, está buena, muy buena la pista. Aquí se batió el récord del mundo de los 10 kilómetros. Fresco, así que no hay excusas. No hay excusas. Vamos, RCA. Y hemos cumplido el entrenamiento, ¿eh? Todos. Mismo. Nada. Enfriamiento 4 días. Luego contamos sensaciones, pero entrenamiento hecho, ¿eh? Todas las series, frescos
Uno es mejor que otros, ¿eh, Rubén? Está muy bien, está muy bien. Rubén venía llorando que no sabía si les iba a bajar de 4 y se los ha hecho de media 3.40, 3.35, ¿no? Un poquito menos. Por ahí. Venga, ya hay otro igual. Otro, segundo llorón. Es lo mejor, lloras, te quitas la presión y luego ya a volar. Ya hemos terminado, bueno, el entrenamiento terminado y el recovery, el majalo de chocolate con leche de avena, ¿eh? Que ahora ya sabéis que comemos poca carne por el documental. Y de paso, plátanos, todos con plátano, hasta Enzo, todos de el batido y los platanitos. Y ahora os contaré las sensaciones de las... Y ahora sí, ya hemos hecho el recovery, que más o menos si lo hacemos así, pues dos plátanos y el batido este, pues al final se... Al final poco a poco vas afinando el peso. Y lo importante de las series, lo que más se nota ya no solo es que vas un poquito más rápido, sino que muscularmente recuperas y te cargas mucho menos, es decir, yo me acuerdo cuando hacía las series con las zapatillas normales, pues que siempre de piernas terminas más fatigado, te duele más, los gemelos se te sobrecargan más, y en este caso pues las piernas, os puedo decir, no que esté fresco como para volver a empezar, pero sí que es cierto que protegen mucho más la musculatura y eso pues te permite o correr más series o entrenar más o recuperar mejor. Y luego datos como curiosidad, llevábamos, como sabéis, nos hemos puesto otro parche de glucosa, teníamos varios, nos hemos puesto otro. Pues bien, aquí podéis ver esto más o menos de 170, es cuando hemos hecho el desayuno, que nos hemos tomado un vaso y medio de avena con chocolate y te sube la azúcar. Luego te baja, pero ha sido empezar a entrenar y fijaros, casi se pueden ver las series donde están, los picos, cómo van subiendo, ya hemos terminado el entrenamiento ahí, casi a 180, es decir, empiezas el entrenamiento en 80, 90 y sin comer nada durante el entrenamiento, conforme vas corriendo, haciendo series, ves que el cuerpo se va adaptando y te va generando pues o soltando la energía. Después del entrenamiento veis que tienes ya un poco, vuelve a bajar, y cuando vuelves a tomarte el batido y los plátanos vuelve a subir, pero más o menos lo de, a pesar de que no llevo un control súper estricto con el tema de la glucosa, de que me apunto lo que como, lo que no me como, etcétera, sí que es cierto que después de cada entrenamiento pues analizo un poco cuándo sube, cuándo baja, cuánto sube, cuánto baja, un poco todo el tema de la glucosa. Y prácticamente eso ha sido todo. Ya sabéis que tenemos mogollón de cosas ahora para ir contando en el canal, desde cosas del parche, el tema de las zapatillas, la alimentación, así que tenemos ya material para vídeos y vídeos. Y ahora pues, como hemos dicho, con Nadine, Livia y David y Enzo, un poco de turismo, a ver tiendas de deporte y a Bonaire, que querían ir. ¡Ale!